Buenas noches. Cuando aún faltan 40 días para la Navidad, la ciudad comienza a vestirse de fiesta. Ayer alzaron la persiana los puestos del mercado artesanal de las tendillas. 47 cabañas en las que se reparten figuritas del belén, adornos navideños, dulces y otros productos gastronómicos. Este mercado, organizado por la Asociación Cultural Berenista de Córdoba, permanecerá abierto hasta el 22 de diciembre. El día 26 de este mes de noviembre se inaugurará la carpa de los vendedores ambulantes en el Paseo de la Victoria. El 3 de diciembre se encenderá el alumbrado extraordinario en Cruz Conde y el día 15 abrirán sus puertas los patios de invierno. También habrá villancicos en las calles, fiesta de fin de año y cabalgata de Reyes. El año pasado la pandemia obligó a cancelar todas estas citas. Este año, con muchas mejores expectativas, la ciudad ya empieza a engranarse para recibir la Navidad. Hoy es martes 16 de noviembre y estos son los titulares de PTV Noticias. El coronavirus no da tregua. Después de la bajada del fin de semana, el número de nuevos contagios vuelve a superar hoy el centenar. La tasa de incidencia de la capital por encima de los 133 casos por 100.000 habitantes continúa siendo la más alta de Andalucía. El 70% de los vecinos de la Viñuela se muestran a favor del regreso del tráfico rodado a la zona. Reclaman que antes de peatonalizar se resuelvan los problemas de aparcamiento o el acceso de los camiones de la basura o los taxis que no se tuvieron en cuenta hace un año cuando se adoptó esta medida. Una cena de gala, un show cooking y un concurso de tapas han vuelto a convertir a Córdoba en capital gastronómica. Califato street reunió a 23 establecimientos en el Paseo de la Victoria con una espectacular respuesta por parte del público. Tras el paréntesis del fin de semana, el número diario de contagios de coronavirus vuelve a superar el centenar. La tasa de incidencia en la capital aumenta 15 puntos en un solo día y se acerca al nivel de riesgo alto, con más de 133 casos por cada 100.000 habitantes. La Consejería de Salud y Familias ha notificado en las últimas 24 horas 106 nuevos contagios en la provincia de Córdoba. La tasa de incidencia vuelve a dispararse y ya supera los 133 casos por cada 100.000 habitantes en Córdoba capital y los 85 por 100.000 en el conjunto de la provincia. Aumenta ligeramente el número de pacientes ingresados en los hospitales cordobeses y se mantienen de camas ocupadas en las UCIS. El parte diario no recoge ningún fallecimiento. A fecha de ayer, 647.000 cordobeses, más del 82% de la población, habían completado su pauta de vacunación y se encuentran completamente inmunizados. En Andalucía el día de ayer deja 489 nuevas transmisiones. La tasa de incidencia de la región sigue creciendo y ya supera los 48 contagios por 100.000 habitantes. Aumenta sensiblemente el número de pacientes ingresados en los hospitales andaluces y se mantiene en las unidades de críticos. En este último parte, la región reporta cuatro fallecimientos, los cuatro en la provincia de Sevilla. 6.800.000 andaluces, el 80% del total, han completado su pauta de vacunación y se encuentran inmunizados. Alrededor de un 25% de los vecinos de la Viñuela han votado en la encuesta planteada por la Asociación de Vecinos para conocer el sentir del barrio en torno a la peatonalización de la avenida de la Viñuela. La mayoría desea que vuelva el tráfico rodado, puesto que los comercios se quejan de poca afluencia. Tras año y medio de peatonalización forzosa, los vecinos de la Viñuela han decidido salir a la calle y realizar una encuesta entre sus miembros para conocer lo que opina la mayoría sobre el corte de calle que realizó en su día el ayuntamiento sin modificar ninguna estructura como calzada o acerado. Solo dos macetones impiden la entrada al tráfico rodado. El día 11 de noviembre, un 25% de estos vecinos votaron en su mayoría que preferían la vuelta al tráfico rodado. Preguntaron si preferían esta opción, que la avenida se quedase tal cual está ahora, o si preferían una peatonalización adecuada, parecida a la que hay en las calles del centro, como Capitulares o Cruz Conde. Que se volviera al tráfico, o sea, tal como estaba antes, 624, un 70% que se peatonalizara como está esta calle o como están las calles peatonalizadas en condiciones, 230 votos, un 26%. Después, que se quedara como está actualmente, 36 votos, un 4%. Y luego, dos, dos votos que no saben, no contestan, con lo cual no tienen ni, ni, ni apreciación, prácticamente un 0,0000. Con los resultados pretenden reunirse con el alcalde y plantear nuevas soluciones, defendiendo la postura de la mayoría, que vuelva el tráfico rodado y que si alguna vez llega un proyecto de peatonalización adecuado, puedan estudiarlo y consensuarlo. En la actualidad el acceso a la vía de servicios básicos como recogida de residuos, bomberos o ambulancias está impedido, sin hablar de los discapacitados que no pueden acceder a sus vehículos con facilidad. 300.000 euros para desarrollar proyectos en Córdoba que tengan que ver con la búsqueda de la sostenibilidad y el poder alcanzar una ciudad más accesible e innovadora. El Ministerio ha aprobado nuestro proyecto de Agenda Urbana. El Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana ha notificado oficialmente que el Ayuntamiento de Córdoba ha sido una de las 10 entidades de las 121 presentadas, beneficiarias de la ayuda de acción del Plan Local de Agenda Urbana. El total concedido ha sido el máximo, 300.000 euros, y con ellos el consistorio orientará su estrategia de ciudad y sus políticas urbanas a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Nos estamos preparando para afrontar esos retos sociales, ambientales y económicos de la próxima década, para avanzar hacia una ciudad más inteligente, sostenible e inclusiva, y también, indiscutiblemente, para posicionar a Córdoba ante los nuevos fondos europeos del periodo 21-27. En lo que la planificación urbana integral y participativa juega un papel decisivo para facilitar el acceso a los mismos. Se trata, en definitiva, de lograr una Córdoba de y para todos, una Córdoba la del 2030 mejor de la que nos encontramos en el 2019. Con esta subvención el ayuntamiento pondrá en marcha iniciativas como las nuevas infraestructuras verdes, facilitando la sostenibilidad o la accesibilidad en autobuses con la tecnología Navilens. Además, la ciudad será más sostenible, eficiente e innovadora. Se aumentará la equidad territorial a través de programas de digitalización, se pondrán en marcha políticas activas de juventud y se rehabilitarán viviendas. Y todo con la mira puesta en que Córdoba no deje atrás ninguna oportunidad. Sin embargo, los socialistas cordobeses dicen que el Gobierno municipal ha demostrado una vez más que desconocen el significado de la palabra inmediato y que no tienen palabra. A su juicio, los dirigentes de Ciudadanos no han cumplido con los compromisos adquiridos en torno al Instituto Municipal de Deportes. El Grupo Municipal Socialista denuncia la situación en la que se encuentra el Instituto Municipal de Deportes, sobre todo en relación con sus recursos humanos. En dos legislaturas, sus trabajadores han descendido desde 69 a 43 y nadie ha hecho nada por reponer las plazas que se han quedado libres por jubilación. El peso de culpa directamente a su presidente, Manuel Torre que no ha sabido resolver en más de dos años lo que ellos consideran que es un mal endémico. Con una convocatoria urgente de seis plazas hace un año que aún no se ha resuelto, no se ha solucionado nada. Además, denuncian el retraso en el pago de las facturas a proveedores, que alcanza ya los 141 días. Y ya lo advertimos, durante el confinamiento muchos ayuntamientos se pusieron la pila en el pago medio de proveedores. El señor Torre debe saber que pagar factura... También es reactivar la economía. Pero él no cumple, y lo peor de todo es que ni siquiera tiene intención de cumplir, porque a día de hoy no hay ninguna medida concreta sobre la mesa para luchar contra esta morosidad. Al margen de esto, seguimos sin saber nada del pabellón de la juventud o del muro del campo de fútbol de Alcolea. En este caso, ya ni siquiera lo calificamos como un atraso, sino como una absoluta dejadez del señor Torregimeno. Este compromiso figura en el acuerdo para desbloquear los presupuestos de 2021, cuando se prometió una inspección técnica del campo de fútbol de Alcolea, asunto para lo que se asignó una partida de 50.000 euros que no se ha tocado. Además, esta barriada sigue sin tener un pabellón a pleno rendimiento, donde solo hay una monitora y pocas actividades. Por ello piden que el presidente Torregimeno asuma sus responsabilidades, que consisten en algo más que acudir a los encuentros deportivos. El tema de los porteros de colegios sigue enfrentando a Gobierno y oposición. Ahora es Vox el grupo que plantea sus reservas con respecto al proceso de externalización. El grupo municipal Vox expone sus dudas acerca de las formas en las que el Gobierno municipal está planteando la externalización del servicio de portería para los colegios públicos de Córdoba sus miembros se han reunido con ambas partes, con el colectivo de porteros y con los dirigentes consistoriales, y tras conocer ambas opiniones y versiones, confirma que están a favor de la privatización siempre que esta mejore el servicio y ahorre costes, asunto que no ven que ocurra en este caso, puesto que parece que solo quieren tapar agujeros porque no han sido capaces de sacar las plazas. Coincidimos en el fondo, pero no coincidimos en la forma. A día de hoy en este ayuntamiento nadie conoce las funciones que desarrollan los porteros en los centros. La realidad es que están absolutamente dejados de la mano de Dios y nadie sabe lo que hacen. ¿Cómo puede una persona plantear externalizar un servicio sin conocer el propio servicio? Nosotros pues hemos preguntado ¿eh? y no se nos ha respondido porque no se sabe. Nos parece de una irresponsabilidad absoluta que el Gobierno municipal se plantee quitar a los porteros de los colegios sin garantizar que con su propuesta de externalización se van a seguir prestando los mismos servicios. Vox piensa que esto es una chapuza y un parcheo que va a causar un problema en la comunidad educativa al dejar sin servicio en los colegios. Para que ellos apoyen la externalización deberían conocer el servicio, elaborar un informe para saber la función de los porteros en cada centro y finalmente plantearse cómo y qué se puede externalizar. VOX se muestra sorprendido del que el gobierno plantee algunas cosas en minoría sin haberlas negociado con ellos y en este caso con el planteamiento que están haciendo no están por la labor de decir que sí. Tras el año de parón por la pandemia, Córdoba Califato Gourmet está de vuelta. Ayer se sirvió una cena de gala a seis manos y hoy se ha celebrado un show cooking para 250 comensales. El prólogo ha sido la actividad más popular. Califato in the street. Entre ayer y hoy se ha celebrado una nueva edición, la séptima de Córdoba Califato Gourmet. El estreno lo protagonizó su actividad estrella, Califato in the Street. 23 establecimientos presentaron sus tapas a este singular concurso gastronómico que logró reunir una vez más a muchísimo público, esta vez en el Paseo de la Victoria. La votación popular ha otorgado los premios al cogollo a la parrilla con escabeche de perdiz de Amazónica, a la alubia de canela con perdiz al chocolate de Ocapi y a una crema suave de plancton marino y algas, vieira a la plancha, coral de carabineros, gambones y salicornia de Misa de Doce. Los premios del jurado fueron para la cazuela de la Espartería por su albóndiga de jabalí con Parmentier, la sardina púrpura a la bretona de X Neotasca y un brioche de la tienda Taque. ...esta mañana se han entregado los premios... ...de Córdoba Califato in the Street... ...como preámbulo a un show cooking para 250 personas... ...en el Círculo de la Amistad... ...también en el Círculo... ...anoche se sirvió una cena de gala a seis manos... ...preparada por las chefs... ...Celia Jiménez, Rocío Parra y Yolanda León. El primer alojamiento turístico de Córdoba... ...con catalogación monumental... ...ha abierto en la Plaza de Abades... Se denomina la Ermita y ocupa la antigua Capilla de la Concepción, la Casa del Santero y dependencias que pertenecieron al Convento de Santa Clara. La Ermita Suites es un negocio turístico para visitantes de poder adquisitivo medio y alto. Son seis apartamentos en pleno casco histórico, con un funcionamiento similar al de un hotel, aunque su principal atractivo radica en el inmueble que ocupan. Pues hemos agrupado tres pequeños edificios: la Ermita de la Concepción más la casa del santero, el ermitaño de cuidado de la iglesia, así como unas casas de vecinos que formaron parte del convento de Santa Clara y lo hemos convertido en el pequeño un pequeño establecimiento eh, con la calificación de monumento que es el primero y único de la ciudad. Aquí han participado pues en el proyecto desde restauradores de muy alto nivel, historiadores eh, eh, que han recuperado pues desde madera, suelo, hierro hasta bueno, todos los últimos detalles que han aparecido como pinturas originales del año 1700. El proyecto ha contado con el apoyo de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía y una subvención a través de la línea de ayudas Pimetur, que han aliviado no solo la elevada inversión, sino buena parte de las tareas de puesta en marcha del establecimiento, que han durado más de tres lustros. A lo largo de estos 16 años, como nos ha comentado su, su dueño, eh, aproximadamente ha estado en torno a 1.300.000 euros. De los cuales, bueno, pues 195.700 han sido aportados por la Consejería de Turismo de la, de la Junta de Andalucía a través de una subvención de creación de empresas turísticas, creación y consolidación, en este caso, creación de empresas turísticas. El precio por ocupar estos apartamentos de lujo oscila entre los 120 y 500 euros por noche, según categoría y temporada. La Ermita Suites abrió sus puertas el pasado verano y ya ha alojado a artistas y deportistas de primer nivel. La nueva convocatoria del programa de fomento de empleo agrario posibilitará la mejora de las vías verdes y las áreas recreativas de la provincia con una inversión de más de 1.300.000 euros. El desarrollo de este programa va a suponer la contratación de 536 trabajadores. Prácticamente el 70% del presupuesto del proyecto Mejora de Destinos Turísticos Sostenibles de la provincia de Córdoba va destinado a mano de obra. Serán 20 oficiales y 516 peones. Esto es un programa que va muy enfocado a lo social, porque en definitiva se contratan, como he comentado anteriormente, 40, eh, 40 oficiales y, y el número de peones que he comentado anteriormente. Y, por lo tanto, eh, va a aportar a, a los municipios y, sobre todo, a esos trabajadores eh, agrarios, le va a aportar un valor añadido no solamente a esos trabajadores, sino también a los municipios en los que, en los que vamos. A actuar. La Junta aporta el 75% del presupuesto y la diputación el 25% restante. Los trabajos se van a desarrollar en 20 municipios de la provincia de Córdoba, cinco de ellos correspondientes a áreas verdes y recreativas y 15 al mantenimiento y conservación de vías verdes. Se va a cambiar señalización, se van a ampliar con bancos, se va a hacer desbroce, se va a hacer tratamiento superficial en algunas zonas que lo necesitan, pintura de las casetas, mejora de de los túneles y también el, el, el solado eh, eh, perimetral de algunas casillas que están en, esa, en esas vías verdes. Eso en las vías verdes. En cuanto a los trabajos en áreas recreativas, el proyecto contempla actuaciones en Espejo, Cañete de las Torres, Villafranca, Hinojosa del Duque y Montalbán. Nos marchamos ahora a hornachuelos. Enresa mantiene contrato con 946 de las 1.300 instalaciones radiactivas de España para retirar sus residuos, unos 17 metros cúbicos de media al año. No obstante, son residuos de baja y media actividad que siguen un proceso reglamentado hasta que son gestionados en el cabril. Un mal necesario. Ojalá. Eh, eh la tecnología eh, eh, encontrara solución para que no se produjeran residuos radiactivos, pero se siguen produciendo en unas aplicaciones eh, a las que creo que nadie estamos dispuestos a renunciar. Más de medio centenar de técnicos y responsables de la gestión de los residuos radiactivos generados en el ámbito industrial, hospitalario y de investigación de toda España están reunidos en Córdoba en Resa organiza unas jornadas que finalizarán mañana con una visita al centro de almacenamiento del cabril para conocer in situ cómo se gestionan los residuos de muy baja, baja y media actividad. y estamos en córdoba porque no puede ser de otra manera. estamos en córdoba porque aquí, en término municipal de hornachuelo, en nuestra instalación del cabril, es donde se produce el almacenamiento definitivo de esos residuos de muy baja, baja y media actividad. Todo este modelo, todo este engranaje que funciona, eh, yo diría que con una precisión absoluta, eh, tiene un elemento insustituible que, que es el cabril. 120 de los 320 empleados de Enresa trabajan en el cabril, cuyas 28 celdas están al 81% de su capacidad de almacenamiento de residuos radiactivos de baja y media actividad. A lo largo de 2022 se activará una sección de la celda 29 y en 2028 deben entrar en funcionamiento 12 de las 27 celdas de la plataforma definitiva. El Córdoba suma 28 puntos de 30 posibles en la Liga y disputará en el Arcángel la final de la Copa Federación y la primera eliminatoria de la Copa del Rey. Este jueves conocerá a su rival cualquier equipo de primera división menos el Real Madrid, el Barça, el Atlético de Madrid y el Athletic de Bilbao, que juega la Supercopa. El portero Carlos Marín estrenó titularidad en la Liga y fue elegido por Brigadas Blanquiverdes para iniciar los cánticos en el Fondo Sur al término del duelo con el Cacereño. Un 5-0 que permite al Córdoba sumar nueve victorias seguidas y 17 partidos consecutivos sin perder, igualando su mejor serie histórica con 15 triunfos y dos empates a las órdenes de Germán Crespo. Y La verdad que sin, sin quitarnos ningún mérito y valorando lo que está haciendo el equipo, porque a pesar de que parece fácil el resultado y demás, eh, tenemos que estar contentos y, y por supuesto no relajarnos, porque queremos seguir, queremos seguir en esta dinámica. Marín dejó la puerta a cero como cuatro días antes contra el Ebro en la semifinal de la Copa RFEF. Y tres suplentes se sumaron al doblete de Willy en la explosión goleadora de un equipo que lleva tres tantos de media en diez jornadas. Antonio Casas marcó el 2-0. Fuentes anotó el tercero en el primer balón que tocó y Luismi concretó la manita en el minuto 90. ¿Qué se le puede pedir a este equipo? Pues que sigan esa dinámica, que es lo más difícil. Poder seguir eh, solventando los partidos de esta manera... Hoy la verdad que con un 5-0 yo creo que nos hemos reivindicado y pues es cierto también que juegue quien juegue, siempre da el máximo por el equipo, aporta todo lo que puede y yo creo que los resultados están ahí. El Córdoba líder del grupo cuarto de segunda RFEF con siete puntos más y un encuentro menos que el Corea, jugará en el campo del Villanovense el próximo sábado a las 5. El cuadro blanquiverde se medirá al guijuelo en el Arcángel en la final de la Copa Federación el martes 23 a las 6 y media y recibirá un rival de Primera División en la Copa del Rey el martes 30, el miércoles 1 de diciembre o el jueves 2. En el sorteo de la primera ronda, que tendrá lugar este jueves a las 4 y media, podría haber otro conjunto cordobés. El espeleño de Juan Carlos Quero visitará al Villa de Fortuna Murciano en la eliminatoria previa mañana a las 8 y media. Según la predicción para mañana miércoles, en la provincia de Córdoba habrá cielos poco nubosos o despejados con intervalos de nubes altas y vientos del este o el noreste flojos. Las temperaturas se mantendrán estables. En la capital se esperan entre 4 y 20 grados. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Del 24 al 28 de noviembre, la Iglesia de la Merced va a acoger las primeras jornadas de patrimonio barroco. La diputación ha diseñado un programa con conferencias, visitas guiadas teatralizadas, representaciones, conciertos y actividades infantiles. La Iglesia de la Merced, parroquia anexa al edificio de la Diputación Provincial y uno de los principales monumentos de estilo barroco de la capital, va a ser el hilo conductor de las primeras jornadas de Patrimonio Barroco. Una jornada que van a celebrarse en la Iglesia del Palacio de la Merced entre los días 24 y 28 de noviembre. Y con las que aprendemos, tendemos a alcanzar dos objetivos. Por un lado, dar a conocer las actuaciones de restauración del patrimonio histórico que viene desarrollando la Diputación. Y por otro lado, recrear el entorno cultural de la época barroca que impregna el patrimonio de la Diputación y el de nuestra provincia, celebrando una serie de actos muy diversos que van desde conferencias, representaciones teatrales y conciertos. Las conferencias versarán sobre el patrimonio del antiguo convento y la restauración de las imágenes de la parroquia. Las representaciones teatrales serán Fuente Ovejuna y el Auto Sacramental de los Reyes Magos, ambas en la propia iglesia. En el mismo edificio sonará la música de la coral Miguel Castillejo y la formación Cordobarroque Ensemble. Completan la programación, la actividad infantil Pequeños Arquitectos del Barroco y las visitas guiadas. Continuamos con programación muy especial en el Instituto Municipal de Artes Escénicas de Córdoba. El martes 16 de noviembre a las 8 de la tarde, dos grandes de la música nos traen el espectáculo Esencia. Dorantes y Marina Heredia se dirigen al alma con este espectáculo que se podrá disfrutar en el Gran Teatro. El Teatro Góngora el miércoles 17 de noviembre a las 8 de la tarde recogerá el concierto de Nicolai Lugansky dentro del decimonoveno Festival de Piano Rafael Orozco. Nikolai Lugansky hará sonar Beethoven, Frank y Racha Marinov en el Teatro Góngora. El viernes 19 de noviembre, la compañía Acosta Danzar recala en el Gran Teatro con su espectáculo Evolución de su gira por España 2021. A las 8 de la tarde será la apertura de un fin de semana de espectáculo. El sábado 20 de noviembre, cita con el flamenco más puro de la mano de Manuel Moreno Maya, el Pele y Pedro el Granaino. El espectáculo Reloj de Arena, con el piano de José Miguel Évora, une dos voces del flamenco que, según el pianista, suben a las nubes de los gorriones y bajan a los yunques sepultados, socavan del hierro la plata herida y son joyeros en la fragua cuando gimen. Para cerrar la semana, el Teatro Góngora acogerá el domingo 21 a las 12 de la mañana la adaptación infantil y en castellano de la ópera de Mozart, Die Zamberflot, La flauta mágica, obra para disfrutar en familia muy atractiva para los pequeños de la casa. Todas las medidas sanitarias están garantizadas en los diferentes recintos con un protocolo preparado para el disfrute de los espectáculos con total seguridad. Disfruta y regala cultura y Mai Córdoba. A continuación podrán ver Sentir Cofrade, presentado por Fernando López. El broche de nuestro informativo de hoy lo pone la exposición 040506 compuesta por obras de residentes de esas tres promociones de la Fundación Antonio Gala. La muestra puede verse en la sala de la artillera del Palacio de la Merced dentro de las actividades de la tercera edición de la Semana de Gala. Hasta mañana.